Hello, 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 hello. Good evening, everybody. Good evening. How are you Goodbye. today? Hi. Oh, Hello. hello. And you? I'm doing great. Estoy bien. Thank you for asking. Gracias por preguntar. Hello, hello, welcome. Bienvenidos todos. Los veo contentos. Eso me alegra. ¿Por qué será? El jueves, es jueves y el cuerpo lo sabe. ¿O no? Not so much. Todavía no. Thank you so much. I see more people connecting. Thank you. Mr. Miguel, ¿cómo estamos ahora, Mr. Miguel? Bien. Lente, listo para clase. Sí, ¿qué es? Excelente, excelente. Thank you so much. ¿Qué tal los demás? ¿Cómo nos encontramos esta noche? ¿Estamos bien? Bien, gracias. Bien, bien. Bien, bien. Ok, excelente, excelente. Me alegra, me alegra. Perfect, perfect, perfect. All right, people. Let's get started on some information for today. Vamos a iniciar con práctica y con cierta información. Déjenme por acá revisar algo rapidito antes de iniciar. A ver por acá. Bien, perfecto. Now we are ready to check on this one. Thank you so much. Nice. Perfect. Ok, déjeme por acá mostrarle nuestra diapositiva, que es nuestro apoyo en esta videoconferencia. Veamos, let me see. Ok. Nice. Question. Can you see the presentation? ¿Pueden visualizar la presentación que estoy proyectando? Sí. 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 Perfecto. Perfecto. Sí. Thank you so much. Muchas gracias por su confirmación. Thank you. For today, people, we have some information for the section number one. Seguimos con información de la sección uno de su plataforma que lleva el título It's Nice to Meet You. En esta ocasión vamos a ver información del verbo to be. ¿Okay? Tenemos la sesión número 2 del principiante 1. And for the people who are joining, no sé si habrán personas que ya no se pudieron conectar, pues me presento igualmente. Mi nombre es Gonzalo Chávez y soy el encargado en esta oportunidad de trabajar con ustedes en el principiante módulo 1. ¿Okay? It's nice to meet you. All right? So, good evening, everybody. Recuérdese que cuando iniciamos el saludo lo decimos good evening, ¿verdad? Porque el good night nos sirve para buenas noches, pero de despedida, de goodbye. Entonces, si iniciamos una conversación, iniciamos con good evening. Es lo mismo, si usted lo dice es buenas noches, pero el good evening es un saludo inicial, no para finalizar una conversación. Así que, everybody, good evening. Quiero escucharles, everybody, good evening. Good evening. Perfect. Gracias. Muchas gracias. Thank you so much. We have the first, this at this moment. We check on some information about the alphabet. Yo espero que usted haya progresado en su plataforma y para eso les voy a preguntar a algunos de ustedes, ¿verdad? O que participen. Cuéntenme, ¿ya han podido avanzar en la plataforma? Sí. Un poco, ¿no? No, uy, escuché uno por ahí. Sí. Ok, perfecto. Les animo entonces, si usted tuvo la oportunidad, pues qué bien que haya avanzado. Y si no, pues igualmente, le animo doblemente a que pueda trabajar en su plataforma y aprovechar para avanzar en más contenidos, ¿verdad? El lunes, martes, vamos a ver contenido de la sección 2 de su plataforma, así que se espera que usted ya la haya revisado para tener cierto conocimiento previo de las prácticas que vamos a hacer aquí en clase y no se me vaya a sentir tan perdidito, ¿verdad? Sino que bien entonado con la clase. Así que le animo a que revise por ahí la plataforma y que logre progresar. One of the contents, tell me, dígame. Fíjense de que yo ayer me confundí porque usted dijo que ya al final casi relacionado a que si teníamos algunas inquietudes sobre la clase de ayer, pero yo te dije que ayer no terminaba la lección 1, sino que ahora se iba a dar continuidad, digamos así.
de la sección 1. Ajá. No, no, no. Ahora es el complemento de la sección de su plataforma. Ya el el lunes de la siguiente semana ya comenzamos con la sección 2. Ah, okay. No sé, si hay dígame. Cuéntame. Ajá, porque ayer estuve con la parte de las prácticas, pero de la plataforma, ¿verdad? Sí. Y quiero ver, al final no sé si habíamos llegado a la parte, por ejemplo, de lo de los números. Yo me quedé con una duda y estuve como queriendo saber cuando usamos el cero. Entonces, en algunas ocasiones se dice sí. Y en otra se dice out. Entonces ahí yo me quedé con la duda que en qué momento lo vamos a usar de una o de la otra forma. Pero okay, creo que esta parte no hemos llegado todavía dentro del módulo 1, ¿verdad? No, todavía no. Lo vamos a ver más adelante, pero en ese caso cualquiera de las dos opciones es válida, utilizar el zero o el out. En ese caso no habría ningún problema en usar uno. No es que uno sea más correcto que el otro. En algún caso podemos utilizarlos de cierta forma. Por ejemplo, si yo hablo de mi número de teléfono y digamos que inicie con 70 y yo lo quiero decir número por número, yo puedo decir 70 o yo puedo decir 70. Ahí es la opción que yo tenga para expresar la idea. Ok, gracias, teacher. Más adelante vamos a tener práctica, lo vamos a ver un poquito más de lleno, pero por el momento, para la inquietud, esa es la respuesta que tenemos. Thank you. Let's check on this one. Vamos a chequear algo por acá. Checking on the alphabet. Let's do a practice. Vamos a comenzar con el alfabeto, ¿verdad? Y les voy a pedir que lo escuchen la primera parte y de ahí lo vamos a practicar un tanto rapidín y tanto bien con feeling, bien con feeling, right? Listen at this moment. A, E, D, E, F. One more time, escúchelo una vez más. A, B, C, D, E, F. Right? Now, let's practice. Practiquemos todos juntos. El objetivo de acá es que podamos practicar. Encienda su micrófono y repita después de mí, por favor. Okay? A. A. B. A. A. B. 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 E. 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 C. D. C. D. 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 D, 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 F, 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 vamos pasito a pasito. Algunos ya escuché que iban por la F. Sí, vamos pasito a pasito. Yo sé que estamos emocionados, pero vamos a ir pasito a pasito. Después vamos a practicar ya de una sola vez, ¿right? Vamos con la letra D. Iniciamos otra vez con la D. T. 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 F. 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 Thank you. Thank you so much. The next one. Listen to this one. Vamos, escuchamos y después practicamos. G, H, I, J, K, L, M. One more time. G, H, I. No, wait, wait. Listen. Escuchen ese momento. Vamos a escuchar una segunda vez. Después practicamos. G, H, I, J, K, L, M. Now we practice. Yo digo una letra y usted repite. Leo la otra yo y se repite. Lo vamos a ir haciendo una letra por vez. Ok. Now listen and repeat after me. G. 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 H. H. I. 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 J. Ajá. J. K. Vamos con la K. 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 L. 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 M. L. M. M. Exacto. Excelente, excelente. En ese sonido de la M, ¿verdad? Nuestros labios se cierran, ¿verdad? M. 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 Match. What is the reason? ¿Y por qué es que ese sonido es así? Para hacer diferencia, ¿verdad? Los sonidos tienen diferencia. Porque si continuamos con la siguiente, tenemos la letra N. Y en ese caso, en ahí nuestros labios no se cierran, ¿verdad? Escuche la diferencia. M, N. M,
Solo la lengua como que tocar el cielo de la boca, ¿ok? Right? Repita after me. Repitamos esas dos. M-N. M-N. Much. Thank you. Now, let's continue. Ahora voy a leer otra vez las letras en verdecito y solamente usted escucha. Después vamos a tener la indicación para practicar. At this moment, listen please. Escuchamos en este momento. N-O-P-Q-R-S-T. One more time. Escuche una nueva vez, una segunda vez. Escuche y después vamos a tener la indicación. N-O-P-Q-R-S. Now, let's practice. Ahora igual vamos a ir letra por letra y vamos esperando a todos los compañeros para practicar. Let's begin. N. 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 O. 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 B. P. B. 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 Q. Q. Q S S S S letter T D Q T T T T. Thank you. Nice. Let's move to the last section. La última sección, igualmente lo escuchamos dos veces, luego practicamos. At this moment, listen to me, please. U, V, W, X, Y, Z. One more time, una vez más, escuche. U, V, W, X, Y, Z. Now, let's practice. Repeat after me, please. U. 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 B. 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 Wait. U. No nos hemos movido de la U. Thank you. Next one. V. 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 W. W. X. 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 Y. 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 Thank you. Right. Existe cierta vibración en esa letra. Escuche la diferencia. Los sonidos son bastante similares, pero no son iguales. Tienen cierta diferencia. Escuche la diferencia entre la letra C y la letra Z. La letra C la pronunciamos sí, tal cual como el español, ¿verdad? Hey, ¿querés comerte unas pupusas? Sí. ¿Ah? Sí, así tal cual, como usted afirma. Sí, sí. Pero en la otra, la letra Z tiene cierta vibración. Decimos Z, right? Como que la lengua vibrara un poquitito. Escuche otra vez. Sí, Z. Sí, Z. Right? Eso es parte de la diferencia entre esos dos sonidos. Practiquémoslos un poquito. Repeat after me, please. Sí. Sí. Gracias, ¿verdad? Sí. Sí. Time, hagámoslo una vez más, ¿verdad? Vamos a hacer los dos sonidos uno después del otro. Sí, sí. Ahí listen. Escucho. Sí. 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 Thank you. Thank you. One more time, una vez más, la última vez. Sí, sí. Thank you so much. Now, let's do a quick practice on this one. Ya que conocemos, o sea, ya lo ha revisado y practicamos en este momento el alfabeto, let's do a practice. Vamos a hacer una práctica. ¿En qué consiste esto? Y va a ver que el alfabeto, saberlo deletrear, nos va a servir en muchas ocasiones, tanto para cuando necesitemos información personal, como cuando necesitemos información de una nueva palabra que tal vez no conozcamos y nosotros necesitemos ayuda para poder, ayuda de alguien para que nos pueda decir la palabra y nos la pueda deletrear. Vamos a hacer una práctica. The practice is this one. Choose a word
en el to the class. Vamos a hacer una práctica de deletreo. Para eso nos sirve el alfabeto. En estos momentos le pido que por favor ahí en su cuadernito, si tiene donde anotar, escriba una palabra en inglés, cualquiera que usted conozca. Cualquiera que usted conozca. No se valen nombres propios, nombres de países, no se vale. Escogemos una palabra cualquiera que usted conozca. Palabra en inglés, ¿ok? Eso no va a servir de referencia porque yo voy a escoger a 5 personas para que aleatoriamente, ¿verdad? Digamos, yo digo Juan, si es que está por acá o si no me estoy inventando, digamos, yo escojo a Juan. Entonces Juan va a deletrear la palabra en inglés y los demás copiamos, ¿verdad? Y cuando usted conozca la palabra, se puede activar su micrófono y dice, hey, nos menciona la palabra, ¿verdad? Así que copie en ese momento en su cuadernito por ahí la palabrita. Le voy a dar unos segundos porque yo sé que usted ya está más que listo para la práctica. Let me see on this one. Perfecto, perfecto. Bien. Vamos a ver. Dígame. La palabra tiene que ser en inglés o en En inglés, por favor, la palabra en inglés que usted conozca. Porque también tal vez nos puede servir de vocabulario para ponerlo en práctica acá. Gracias. Bueno. Ok, iniciamos. Voy a escoger a la primera persona para que participe. Vamos a ver a la persona que esté más contenta en clase. Vamos a ver. No pongan caras de serie, muchachos. Conténtense. Thank you so much. Excelente. Vamos a escoger a Mr. Elías Bonillas. Thank you, Mr. Elías. Estuvo muy contento, Elías, pero eso es bueno. Excelente. Buena actitud. Excelente. Bien, Elías, necesito su colaboración para que le deletree la palabra en inglés que usted ya tiene anotadita por ahí a sus compañeros. Los demás escuchamos y como tiene ahí donde anotar, usted copia la palabra y a ver quién la descubre más rápido. ¿Ok? Lo vamos a deletrear, Mr. Elías, y necesito su colaboración. Thank you so much. Chequee su micrófono, Mr. Elías, por favor, si me hace el favorcito. Gracias. Ahorita. Excelente, le escuchamos. ¿Escucha? Sí. T-A-V-L-E. Okay, thank you so much. Yeah, repeat, please, one more time, una vez más. T-A-V-L-E. Table. Is it table? Correct. Ah, nice. Thank you so much. We have table, right? Le voy a repetir la palabra que nuestro compañero deletreó. T-A-V-L-E. One more time. T-A-V-L-E. Thank you so much. Thank you so much. Nice. Perfect. Let me copy on this one. We have the first one. We have table. Esa es la primera que deletreó nuestro compañero. Mr. Elias, choose other person. Le voy a dar a usted el poder para que escoja un compañero para que participe. Thank you. Okay. A doña Marta Villafuerte. Excelente. Thank you so much. Miss Marta, I need collaboration. Okay. Thank you. C-O-M-P-U-T-E-R. Thank you so much. One more time. Una vez más. Thank you so much. Okay. C-O-M-P-U-T-E-R. Thank you. Thank you so much. People, what is the word? Computer. Thank you so much. Well done. That is computer. Thank you. Perfect. Now, Miss, I need your collaboration to choose other person. Necesito su colaboración ahora, Miss, para que escoja a otra persona para que participe. Thank you. Leslie Vanessa Cruz. Thank you so much. P-E-M. C I L. Pencil. Thank you. Is it pencil? Pencil, yes. Nice one. Thank you. Sorry, I moved on this one. Thank you. Thank you so much. We have the next one. We have
pencil, right? Can you repeat it one more time, Leslie? ¿Lo puedes deletrear una vez más para que los compañeros le escuchen? Thank you. P-E-M-C-I-L. Thank you so much, pencil. Thank you, Leslie. Now, it's your turn to choose other person. Es su turno, Miss Leslie, de escoger a otro compañero para que deletree la palabra. Ok, Norma. Norma. Ok, thank you so much, Miss Norma. W, I, N, D, O, W. Okay. Window. Window. Excellent. Thank you. Norma, can you spell it one more time? Si puede leerlo una vez más, Miss Wendy. Please. Thank you. Miss Norma sería, ¿verdad? Thank you. Go ahead. Yes. W, I, N, D, O, W. Right. Okay. I-W-I-N-D-O-W. Thank you. Window. Thank you so much. Thank you so much. And Miss Norma, choose the last person to participate. Alfredo Cruz. Okay. Thank you so much, Mr. Alfredo. You're next. Hello, Mr. Alfredo. Es Alfredo Guzmán, perdón, Guzmán, creo yo, Alfredo. Ah, ahí está en detalle. Ah, thank you. Thank you so much, Mr. Alfredo, thank you. Gracias, buenas noches. W, A, is, H, E, N, T, O-N. Okay. Thank you so much. Thank you so much. One more time, please. Lo hacemos una vez más, Mr. Alfredo, por favor. Gracias. W-A-I-S-H-I-N-G-T-O-N. All right, thank you so much. People, what is the word? Washington. Thank you. Right, Washington. Perfect, thank you so much. Well done. Thank you for the time in the practice, people. That is correct. As you see, the alphabet works in many forms and it's helpful to express on different ideas, ¿verdad? Ya va a ver que el alfabeto, una vez nosotros lo conocemos, nos es muy útil, tanto para cuando no comprendemos un nombre, imagínese que a usted le toque copiar el nombre de alguien y no le comprende, le pide de favor que se lo deletree, y ahí con eso usted ya avanza en su trabajo, ¿verdad? O alguna palabra que usted no conozca o alguien más no conozca, usted le puede colaborar y se lo puede deletrear, ¿ok? Thank you. Thank you. Let's continue with more practice on this case. In the platform, you have information about the verb to be. ¿Verdad? En su plataforma, usted tiene información de el verbo to be. Right? Check on this one. Una de las primeras, o no las primeras, sino que una de las formas del verbo to be es utilizarlo con esta versión que sería am. ¿Qué otra versión conoce usted del verbo to be que es posible utilizar? Is, are. Thank you. Correct. You have am, is, and are. That is correct. Eso es correcto. Thank you so much. Esas son las tres formas del verbo to be. And let's check on more info at this time. In the pronouns, tenemos por ahí los pronombres. Ayer estuvimos estudiando ciertos pronombres, ¿verdad? Estudiamos alrededor de 4. Ahora vamos a agregar 3 nuevos para completar la lista de los pronombres. The first one is when you talk about yourself. El primero es cuando usted habla de usted mismo y sería I, ¿verdad? The next one, ¿cuál sería el siguiente? You. 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 Thank you. After you. That.
Después de ese. He. Next. She. You. After that one. She. Thank you. So it. And after it. They. We can say we, right? Nosotros. Usted incorporándose usted. Y en the last one. They. ¿Verdad? Ahí ya tenemos la lista de los pronombres, que sería yo, tú, él, ella. Y cuando hablamos de it, hablamos de eso. ¿Qué es eso? Puede ser un objeto, puede ser una idea, ¿verdad? Porque las ideas no son personas. E igualmente puede ser objeto o un animal. Como ve por ahí en el it, yo puse un tostadorcito por ahí, ¿verdad? Para representar que podemos utilizarlo con un objeto. It, ¿verdad? En el siguiente tenemos cuál usted está incluido en el momento que se habla. Usted es parte de ese grupo. ¿Okay? Por ejemplo, si yo digo, we are in class. Nosotros estamos en clase. Yo me incluyo en el combo de personas, ¿verdad? We are in class. Right? Igual cuando usted ha escuchado la canción We Are the Champions, ¿va? We Are the Champions. Ahí está cantando y está utilizando el pronombre y el verbo to be de una sola vez, ¿verdad? We Are the Champions. Thank you. And on the next, have they, hablando de ellos, ¿verdad? Ahí usted ya no es parte de ese grupo, pero se entiende que puede ser dos, tres o más personas, ¿verdad? La cantidad debe ser dos o más y de ahí no hay ningún problema. Check on this one. Vamos a chequear en lo siguiente. Aparte del verbo to be y los pronombres, es posible tener una combinación de pronombre con una de las versiones del verbo to be. Y eso es lo que vamos a ver y vamos a ir aprendiendo, que cada pronombre tiene un verbo to be que le acompaña. Por ejemplo, I. ¿Cuál sería el verbo to be del I? Much. You. He is. And for she? Is. Correct. She is. It? Is. It is. Thank you. Is. It is. For it we? Are. And are. A? Perfect. That is the combination of the verb to be. En este caso, como les mencionaba, esas son las combinaciones del verbo to be. Ya son establecidas, quiere decir que no podemos utilizar un pronombre con un verbo to be que no sea el que ya está establecido. Por ejemplo, no podríamos decir I are. I are not possible. I is not possible to go like that, right? Only I am. Igualmente, vea por ahí la lista que tenemos y vamos a ir respetando siempre esas combinaciones. Por ejemplo, si tengo he, no podría decir he are or he am. He is. The only option, ¿verdad? Esa es la única opción y combinación que tenemos permitida utilizar. Thank you. Questions at this moment? ¿Preguntas a este momento de esta información? No. Thank you. This moment, piece of cake. ¿Vale? Ya todavía vamos con el pan comido. A piece of cake. That's nice. Van a ver que en todo el curso sí vamos a ir porque usted va a hacer su trabajo chequeando la plataforma. Vamos a ver. The next one. We have pronouns. That is the combination of the pronoun and the verb to be. But it is possible. It is also possible to have contractions, ¿verdad? Es posible también utilizar este pronombre y este verbo to be de forma contractada. ¿Qué quiere decir esto? Es la unión del pronombre con el verbo to be. Igualmente ya son combinaciones establecidas, ¿verdad? No es que cualquier palabra al azar se pueda unir entre sí, ¿verdad? Son ciertas palabras que sí se puede y en este caso el verbo to be es uno de ellos. Por ejemplo, si yo tengo I am, es una forma larga. Yo puedo contractarlo, quiere decir unir esas dos palabras y yo digo am. ¿Estoy diciendo lo mismo? Sí. ¿Qué es la diferencia?
que se ahorre usted palabras. Forma escrita y en pronunciación, ¿verdad? Si usted dice I am, son dos sonidos. I am. Si usted dice am, es uno solo. También es permitible decir I am en pronunciación. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Pero nos ahorramos sonidos y nos ahorramos palabras. Igualmente, no es que uno sea más correcto que otra, pero las contracciones son bastante comunes entre personas nativas, ¿verdad? Usted, si usted ve una película, usted va a ver que solo en contracciones le habla la persona. No va a estar utilizando una respuesta, una estructura larga, larga, completa, ¿verdad? Sin contracción, porque es lo más común, ¿verdad? Y nosotros es necesario que conozcamos las dos partes, ¿ok? What about for you are? Y si necesito su colaboración. Si tenemos you are, ¿cuál sería la contracción? Your, thank you. Thank you so much. Your, he is? He is. Si se recuerda ayer que vimos el adjetivo posesivo, la escritura es diferente, eso es un hecho, ¿verdad? Pero en pronunciación es la misma. His y esta contracción, his. Tiene la misma pronunciación, su escritura es diferente y dependiendo del contexto, así nosotros identificamos cuál de las dos se está utilizando. Okay. What about for she is? Contraction? She is. Thank you. What about for it is? It's. We are? They were. Where, right? Yes, correct. Where, thank you. They are? There. Thank you so much. Let's do a practice, a pronunciation practice. Vamos a hacer una práctica de pronunciación. Repeat after me. Vais repitiendo después de mí. Your. Your. His. She's. It's. Where? Thank you so much. Let's do a practice. Sigamos con práctica. Check on this one. I have a short conversation and some elements are missing. In this case, the verb to be. Si vemos la conversación por ahí, tenemos tres participaciones y nos hace falta información. ¿Qué nos hace falta? El verbo to be. Vea los elementos de las preguntas, vea los pronombres que se han utilizado. Ahora que ya sabemos la combinación de pronombre y verbo, con solo ver un pronombre, usted ya tiene la habilidad de decir, ah, ya sé que necesito am, ya sé que necesito is o ya sé que necesito are. Con solo ver esos elementos, usted ya puede completar este ejercicio. ¿Okay? Hagámoslo juntos de una sola vez. Veamos la pregunta inicial. What am, what is or what are? ¿Cuál sería lo correcto? What is? Thank you. What is your name? ¿Verdad? ¿Por qué is? Porque hablamos del nombre y el nombre es algo. Como que tuviéramos un it, ¿verdad? No es la persona al nombre. Entonces, por eso decimos, what is your name? Vea lo demás. Tengo el pronombre I. ¿Cuál será el complemento? I am. I am Carla Rivas. And the next one? It is nice to meet you, right? In this case, thank you. In this case, I opted for the contraction. Yo opté por pedir la contracción, pero recuérdese, las dos formas son correctas. It is or it's, cualquiera de las dos. Ninguna es más correcta que la otra, nada más, como les decía, una es más comúnmente utilizada, ¿verdad? Su forma en contracción. Next one, veamos la siguiente conversación. Hello, I am brown. Continue. I am. Is your English classmate. Thank you. Classmate. I am your English classmate. ¿Verdad? Y le dice, soy tu compañero de inglés. ¿Verdad? La otra persona le responde, hey, hello. You
Are my math class 2. Perfect, perfect. La persona después le responde, hey, hola. Y le dice, sos mi compañero de matemáticas también. Eso quiere decir tú, ¿verdad? Cuando lo vemos por ahí, tú quiere decir también. Nice, perfect, perfect. Let's go for the last conversation at this moment. Conversation number 3. Check on this. La palabra who para decir quién. Y tenemos el pronombre ellos. Completemos. Who are they? Thank you. ¿Quiénes son ellos? Es la pregunta que usted está formulando. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Y vea la respuesta. They, verb to be. María en Juan. Vea que después tenemos una pregunta y vea el pronombre que tenemos. They, con solo ver el they, usted ya sabe qué verbo to be. Verbo to be. Are they in the English class? Thank you. Are they in the English class? Yes, they are. Perfect. Correcto. Y ahí tenemos ya la conversación. Yes, there are. Me pregunto, ¿quiénes son ellos? Ellos son María y Juan. ¿Y ellos están en la clase? Sí, y lo están, ¿verdad? Eso es lo que está respondiendo. Yes, they are. Perfecto. ¿Questions at this moment? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas en este momento? No. Thank you so much. Recuerde, si usted tiene dudas, siéntase en la libertad de interrumpirme y yo con gusto le ayudo y trato y hago mi mejor esfuerzo para poder explicarle y clarificar sus dudas. Thank you. Teacher. Dígame, Miss Morena. Thank you, teacher. Se dice English classmate. Ese es correcto. Sí. English classmate. Ajá. Classmate. Ajá. Es correcto. Thank you, teacher. My pleasure. Un gusto. ¿Alguna otra pregunta? Probably not at this moment. Let's do a practice. Vamos a hacer una práctica. ¿Recibieron mi captura de pantalla de ayer? Sí. Sí, ¿verdad? Es perfecto. ¿La practicaron? Aunque sea usted solito. Sí. Yes. Thank you. A veces puede ser que nosotros no tengamos con quién practicar, ¿verdad? Tal vez alguien no hable el idioma, pero eso no es una limitante. Usted practique, usted. Lo importante es que también usted exprese las palabras, ¿verdad? Porque mentalmente usted dice, ah, chivo, yo sé cómo va la estructura y tal vez dice, ah, ya me puedo la pronunciación. Pero es importante que usted exprese las palabras, que las pronuncie. Así que si no tiene con quién practicar, usted practique solo. A veces lo recomendable es que se pone enfrente de un espejo y practique. Si usted quiere escuchar también su pronunciación, y ese podría ser un buen tip para aprender, grábese usted hablando en inglés ciertas frases y ciertas palabras. Ponga por ahí en un subtraductor o alguna herramienta que usted tenga de pronunciación y escuche palabra cómo se pronuncia y escuche su pronunciación. Eso nos puede ayudar a hacer una comparación para ver si existe una área de mejora en ciertas palabras que nosotros no conozcamos o que queremos estar realmente seguros de cómo es su pronunciación. Así que ese es un tip que usted puede implementar. Así que si no tiene con quién, no se preocupe. Hable con usted mismo ahí, no hay problema. Usted invéntese conversaciones habidas y por haber. Y eso créame que le va a ayudar muchísimo. Now, at this moment, let's do a combination. Vamos a incluir otra conversación que igualmente la vamos a practicar. O sea que tenemos dos conversaciones. La que se les envió ayer por el grupo de WhatsApp. Y tenemos esta nueva conversación para poder practicar en las pequeñas salas. Vea la conversación que tenemos en pantalla y se la voy a leer. Bueno, practiquemos de una sola vez. Así hacemos dos pájaros de un solo tiro. Listen and repeat. Escuche y repita después de mí. Hello, what's your name? Hello, what's your name? Hi, my name is... My name is... What's your name? What's your name? Hmm?
My name is. My name is. Nice to meet you. My name is. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Sorry, how do you spell your name? Sorry, how do you spell your name? It is. How do you spell it? It is. What about your name? What about your name? Your name. It's. It's. Thanks. Thanks. I have to go. I have to go. See you later. See you later. Bye. See you later. Bye. Bye. Much. La conversación en el escenario, unas personas están conociendo por primera vez y están averiguando información personal, ¿verdad? Inicia la conversación. Hola, ¿cuál es tu nombre? La persona reporta, hi. Responde al saludo, hola. My name is. Mi nombre es y menciona el nombre, ¿verdad? Y de ahí continuamos. What's your name? ¿Verdad? Porque alguien se está presentando y me interesa también conocer a la persona. Por eso decimos por ahí, my name is, right? Vamos a por aquí, vamos a aquí. Y yo le pregunto cuál es el nombre, la persona me responde también el nombre de ella, ¿verdad? Suponiendo acá, vamos a poner un ejemplo por acá. Déjeme por acá digitarlo, por el ejemplo. No, digamos que me dice Raúl. Y me dice, un gusto conocerle, ¿verdad? Nice to meet you. Yo también, por educación, le respondo, ¿verdad? Nice to meet you too. Que también es un gusto conocerle, ¿verdad? Y de ahí le digo, sorry, disculpe. How do you spell your name? ¿Cómo deletrea su nombre? Y ahí vamos a practicar el alfabeto, ¿verdad? Y ahí vengo yo y voy a ir deletreando mi nombre acá, ¿verdad? Like that one. Yo voy completando la información y ya tengo mi nombre, ¿verdad? Ahí para que yo lo fui deletreando, ¿verdad? It is G-O-N-Z-A-L-O, right? Yo ya deletreé mi nombre, que sería Gonzalo. What about your name? ¿Verdad? Y como yo lo deletré, le pido a la otra persona que también deletree su nombre, ¿verdad? Esa expresión o esa pregunta, what about you, no sirve, recuérdese, para no repetir la misma pregunta. Si no, yo tuviera que formularle otra vez, how do you spell your name? Para evitar eso, what about your name, ¿verdad? Y tu nombre. Y la persona aquí tendría que deletrear, ¿verdad? En este caso, it should be like this one. Like this, right? R-A-U-L, Raúl. Ah, thanks, agradezco, le digo gracias, thanks. I have to go, tengo que irme. See you later, nos vemos, right? Y la persona, bye. Esa es la conversación que vamos a practicar en las pequeñas salas, okay? Questions about this, preguntas en este momento de la conversación. Preguntas, questions. Teacher. Dígame. Que si vuelve a repetir lo de what about you, algo así, no sé. What about you? What about your name? What okay. about your name? En pronunciación okay, sería así. What about your name? Por acá igualmente en estos momentos les compartí la captura de esta conversación en su grupo de WhatsApp. Si usted gusta y tiene su teléfono, ¿verdad? Tómele una foto para que la tenga de referencia. Y si no, pues está en su computadora, tome una captura de pantalla si le es posible para tener acceso a la conversación. Y si no, como les comentaba, ya se las compartí en el grupo de WhatsApp y ahí puede tener usted acceso a la conversación. We work in small groups at this moment. Vamos a trabajar en pequeñas salas en este momento y vamos a trabajar, vamos a alternar y tomar roles. Si tiene la conversación de ayer, practique esa y después se pasa a esta conversación. ¿Okay? Vamos a tener aproximadamente 10 a 15 minutos para practicar con sus compañeros. ¿Verdad? Si usted termina, le animo a que lo vuelva a realizar otra vez. Y si ya terminó, practice. You finish? Practice. ¿Y qué creen ustedes? ¿Si terminó, qué va a hacer? Va
Practice. Thank you so much. That's correct. Exacto, 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 ¿verdad? Practice is your best friend, ¿verdad? La práctica es tu mejor amiga en esta situación cuando estamos aprendiendo un idioma. Así que les animo a practicar con sus compañeros y yo voy a pasar por sus salas y voy a pasar escuchándoles y dándoles retroalimentación si es necesario. Okay? Let's get ready. We start. Thank you. Iniciamos. Hello, hello, Mr. Enrique. Hello. Cuénteme, no sé si recibió la invitación o la notificación para moverse a la sala. Sí, la recibí, pero presioné algo y se desapareció. Ah, perfecto. Déjeme, le voy a mover a una sala, ¿verdad? Para regenerar otra vez la invitación y luego lo movilizo a la sala original. ¿Okay? A la primera, vamos a ver, déjenme ver por acá cómo lo puedo hacer y después lo incorporo otra vez para que esté con su compañera. Gracias. Hello, hello, Miss Morena. Hello, teacher. You are alone at this moment. No. Su compañero estaba presentando ciertos problemas de conexión. En estos momentos estoy tratando de poderlo movilizar para acá a la sala para que pueda participar con usted. Pero mientras tanto, yo practico con usted, Miss Morena, si gusta. Practicamos la conversación en lo que él puede volver a conectarse y formar parte acá de la videoconferencia. Let's practice. ¿Tiene acceso a la primera conversación que compartimos ayer? Estaba viendo la última que usted esta, envió. Esta. Ah, perfecto. ¿Sí? Practiquemos esa. Démosle. No hay problema. No hay problema. Okay. No sé si inicia usted, si gusta, y yo le respondo. Ok, thank you. Hello, what's your name? Hi, my name is Gonzalo. What's your name? My name is Morena. Nice to meet you. Ah, nice to meet you too. Sorry, how do you spell your name? It is M-O-R-E-M-A. Mm-hmm. All right, thank you. Thank you so much. What mm-hmm. about your name, teacher? It is G-O-N-Z-A-L-O. Thank you. I have to go see you later. Bye. Nice, Morena. Bye. Well done. Bien hecho, Morena. Thank you. Le felicito. Le felicito. Thank Estamos you, bien. Teacher. Veamos por aquí. Déjeme ver si su compañero pudo reingresar y así podemos practicar. Al parecer no. Déjeme hacer un cambio y le voy a mandar a alguien para que pueda participar. Ok, teacher. Gracias. Much. Ya le mando a alguien. Bueno, thank you. It's... No, le toca thanks. 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 I have to go. See you later. Bye. Hello, hello. ¿Cómo vamos con la práctica? Hola, hola.
Hola, hola. ¿Todo bien? Hola. Sí, todo bien. Ahora sí. Problemas de letrear. El alfabeto, el alfabeto. Correcto. Sí, exacto. Va, si quieres lo volvemos a hacer. Le voy a interrumpir solo un segundito. Uno de sus compañeros tuvo problema de conexión, así que le voy voy a mover a alguien de esta sala para que esa compañera pueda practicar. ¿Okay? Me voy a llevar a Mr. Mario. Voy a mover a Mr. Mario, lo voy a mover para que trabaje con una compañera más. Mr. Mario, me echa la mano por ahí, porfa. Bueno, bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Después nos quedamos nosotros. Entonces queda Jacqueline y queda Miss Laura y ya pueden participar. Thank you. Ok. Va, entonces si quieren empezamos otra vez. Ajá, ajá. Va, solo la que me queda es que me confundí con la A, es Ey, vea. Ey, ey. La U, ey. La U es you. You. Uh-huh. You. Sí. You. Y la E es I, vea. I. Exacto, eso es lo que yo les comentaba, que la E es bien, bien engañosa, como suena como la I de nosotros. A mí créanme que me chivolaba eso cuando me decían I. Ah, yo ponía la I de puntito y qué, si era la E. Sí, 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 sí. Okay. Y la I, va, ajá, sí, va. Empezamos. Perfecto. Les escucho. Vale, empecemos. Hello, what's your name? Hi, my name is Laura. What's your name? My name is Jacqueline. Nice to meet you. Nice to meet you too. Sorry, how do you spell your name? It is J-A-C-Q-O-E. No, you. You, you. Ah, you. Q, you. Q, you. Q, you. Mm-hmm. U-E-L-U. I? I. Mm-hmm. I is like I. Mm-hmm. I. I-N-E. E. Nice. What about your name? It's Laura. Pero es deletreado. L. Ajá. L-A-U-R-A. Thanks. I have to go. See you later. Bye. Thank you, ladies. Thank you so much. Now you can do it one more time. Exacto. Ahí nada más, como les mencionaba, práctica, 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 práctica. Y eso pues va a hacer que nosotros pues vayamos dominando un poco más el uso del alfabeto, ¿ok? Ahora les pido que lo practique una vez más, pero cambien roles, ¿verdad? Así las dos tenemos la diferente participación. Muchas gracias. Muy buen trabajo. Sigamos en la práctica. Thank you. Thank you. Va, entonces hoy empiezo yo. Uh-huh. Hello, what's... Nice to meet you. Nice to meet you too. Continue. Okay. Okay. Nice to meet you too. Sorry. How do you speak your name? It is E-S-A-U. What about your name? It's K... A-T-H-E-R-I-N-E. Thanks. I had to go. See you later. Nice. Thank you, thank you, thank Bye. You. Thank you, thank you. Just double check. Cuando escuchan que la grabación está en progreso, es como que ahí viene el teacher, ¿va? Lástima, ya no puedo entrar de incógnito. Antes se podía, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Entonces, ¿se repetimos desde el principio? Okay, sí. Nada más ayudarles por ahí en pronunciación. Cuando la letra R, la pronunciación sería R. Right? No tanto R, sino que es R. Ajá, exacto, R. Thank you so much. Thank you. Let's do it one more time. Si gustan, lo hacemos una vez más y les escucho. Thank you. Okay, okay. Empiezo yo. Comienzo entonces, Catherine. Okay. Hello, what's your name? O yo, si gusta. Hi, my name is Esaú. What's your name? My name is Catherine. Nice to meet you. Nice to meet you too. Sorry. How do you spell your name?
It's K-A-T-H-E-R-I-N-E. What about your name? It's A-E-S-A-U. Thanks. I have to go. See you later. Okay, thank you. Nice. Bien hecho. También lo hicimos muy bien esta vez. How do you spell, verdad? How do you spell your name, right? And check on the alphabet, right? Lo hicimos bien. Thank you. Practice one more time. Tenemos chance de practicar una vez más. Pueden alternar. Si gustan, pueden cambiar ahora con su segundo nombre, ¿verdad? Por ejemplo, si usted ya deletreó, Mr. Esaú, ya dijo Esaú, ahora vamos con el otro nombre, Antonio, ¿verdad? Así también vamos practicando con el otro nombre y tal vez y utilizamos otras nuevas letras en cuando deletreamos, ¿ok? Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. It is, ah, ya vamos a entrar, C-A-R-O-L-I. Hello, hello. Hola, hola. Thank you. Hi. Your turn, Carla. My name is Carla. Nice to meet you. ¿En ese idioma, va? No. Sí. Nice to meet you too. Sorry, how do you spell your name? It is K-A-R-L-A. What about your name? It's L-E-S-L-I-E. Thanks. I have to go. See you later. Bye. Thank you. Thank you. Nice job. Let's do one more time. Hagámoslo una vez más, pero cambiemos roles. Les quiero escuchar. Okay. Hello, what's your name? Hi, my name is Carla. What's your name? My name is Leslie. Nice to meet you. Nice to meet you too. Sorry, how do you spell your name? It is L-E-S-L-I-E. What about your name? It is K-A-R-L-A. Thanks. I have to go. See you later. Bye. Thank you, ladies. Good job. Bien hecho. Excelente. Excelente. Any question at this moment? ¿Alguna pregunta a ese momento? No. Not yet. No. Todavía no. Ah, easy, right? Todavía estamos en la fase de piece of cake. Facilito, right? Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you. Practice one more time. Tenemos el último minuto. Practíquelo. Ahora, si usted quiere seguir practicando, les invito a que cambien a su segundo nombre, ¿verdad? Porque les escucho ya que para deletrear Leslie, Carla, facilito. Ahora cambiémosle un poquito, pongámosle un poco más de complejidad y ahora nuestro segundo nombre. ¡Ah, qué crueldad! ¡Guadalupe! ¡Me lo podía! ¡Ay, sí, tiene más letras! Por eso es crueldad. Sí, well, thank you so much. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Hello, what's your last name? My name is Zumba. What about you? My line is Tobar. See you. What are you barrio? My line is Zumba. See you. Bye. Continuous okay. Is practice too. Thank you. Okay. Thank you. La otra. Mm-hmm. Hello, what's your name? Hi, my name is Gabriela. What's your name? My name is Lisette. Nice to meet you. Nice to meet you too. Sorry, how do you spell your name, please? It is L-I-X-X-T-I. It is Gabriela. G-A-B-R-E-I-I-E-L. Gabriela. Thank you. I have a go. See you later. Bye. Thank you so much, ladies. Good, well done. Bien hecho. Thank you, that's nice. Nice, that's nice. Thank you. Any question at this moment? ¿Alguna pregunta de lo que hemos estudiado en esta sesión? No.
Me cuesta un poquito. Dígame. Me cuesta, sí. Me cuesta un poquito con el abecedario. Ok, ok, perfecto. Gabriela me enseña un poco. Excelente, qué bien, muchas gracias, Gabriela. Ese es el objetivo también de las salas, que tenemos la oportunidad de practicar e igualmente nos apoyamos unos a los otros. Muchas gracias, sí. ¿Ok? En este caso, Miss Zenaida, usted puede referirse a la plataforma porque igualmente ahí está la información del abecedario o igual tenemos la grabación de estas videoconferencias dentro de la plataforma para que usted pueda escuchar ahí la información del abecedario y practicar, ¿verdad? Como les he comentado en ocasiones anteriores, la práctica, su mejor amigo, en este caso, sí. Entre más se practica, se aprende y vamos internalizando y vamos ganando fluidez igualmente. Sí, gracias. Thank you, thank you. Regresamos a la sala principal, muchas gracias por el tiempo en la práctica. Thank you, thank you. Gracias. Gracias, Zenaida. Gracias, Gabriela. Un gusto. Ahí estamos ya. Ahí estamos ya. Ahí estamos ya. Ahí sí. Thank you, thank you. Thank you so much, people, for the time in the practice. I was checking on some of your groups and you are doing really nice. Thank you, thank you. It was nice to listen to you. Me dio gusto escucharles por ahí participando y tomando los diferentes roles de las conversaciones y alternando ahí con los nombres, ¿verdad? Algunos estuvieron ahí practicando, lo hicimos muy bien. Igual, pues, incluyendo información de segundos nombres, eso estuvo muy bueno. Thank you so much. Thank you, thank you. At this moment, is there any question? No sé si tienen alguna pregunta del contenido que hemos visto en esta sesión. No. Clear. Oh, claro, este momento, okay. No, gracias. Thank you, thank you. Yeah. All clear. Excelente, excelente. Bien, entonces les felicito y les agradezco también por su puntualidad, ¿verdad? Y por el tiempo en la práctica. Y les animo en el fin de semana, pues, aprovechemos para poder seguir avanzando en la plataforma. Recuérdense, lunes y martes a tener práctica basado en la sección 2 de su plataforma. Así que usted aproveche este fin de semana, ya que mañana no tenemos sesión, ni sábado ni domingo. Tiene 3 días para avanzar en esos contenidos. Igualmente, eso nos sirve si usted tiene una duda de algún ejercicio y me dice, teacher, mire, aquí no entendí este ejercicio, o ¿por qué es esta respuesta? Pues lo retomamos en clase y damos una retroalimentación adicional a lo que puede encontrar en la plataforma. El objetivo de tener ese recurso, así que tomemos ventaja de lo que tenemos para nuestro aprendizaje. Okay, so thank you so much, people, for the time and the practice. I appreciate your collaboration. Have a weekend. See you Monday. Pasen un feliz fin de y nos vemos el lunes a la misma hora por el mismo canal. Thank you. Thank you. Dígame, dígame. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye. 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 Miss Morena, no sé, dígame, Miss Morena. En cuanto a la asistencia, no sé si usted pasa lista, ¿verdad? Fíjese que el reporte lo descargamos del tiempo de conexión. Entonces, aunque tal vez no lo hacemos verbal, pero después de finalizada la videoconferencia, se descarga un reporte de conexión y ahí vamos chequeando quién estuvo presente y el tiempo, porque ahí desde que usted ingresa, comienza su tiempo de conexión a ver si estuvo los 60 minutos en la clase. Gracias, teacher. Okay. Muy amable. Bueno. Thank you so much, okay? Have a good night. Pasen feliz noche. Good night. Good night. See you. Good night. Good night. Good night. Good night.